Chicos, buenas tardes por acá, por allá, no sé qué horas son, por dónde están ustedes, no sé en qué momento están viendo este video, tarde, noche, no lo sé. Igual, que tengan un bonito día. Para nosotros llegó el día de irnos para Rosignano, estamos viajando para Rosignano. Luca me ha venido a recoger a mi trabajo, como ya dije. Yo no he ido ni siquiera a mi casa ni nada. Estamos en camino y estamos siendo los dos solitos. Primero les digo por qué los dos solitos, porque Victoria trabaja y no le han dado pues permiso para estas fechas, porque en estas fechas es donde más llegan turistas y pues necesitan más en el negocio, entonces no le han dado. En cambio, Raiza sí, viene también la mamá y papá de Rafa, entonces vienen ellos y nosotros estamos partiendo hoy día, ellos llegan mañana. Mañana llegan ellos, nosotros estamos siendo, en cuanto hemos dicho que estamos libres, vámonos porque queremos desconectarnos un ratito de la ciudad y todo eso, del corre-corre, y estamos viajando lo más antes posible. Queríamos viajar con Raquel, nos queríamos estar. Raiza nos había dicho si podíamos llevarnos a una de las bebés, ¿no? De las niñas, y les hemos dicho que sí, pero solo que no se ha puesto no se ha organizado con la tata, que quiere decir con la persona que le tiene a las niñitas, que le da una mano a Raiza. No se ha organizado bien, entonces por ahí ya se hizo tarde al último momento y ya no nos llevamos a Raquel. Así que todos llegan mañana, nosotros dositos estamos haciéndonos de luna de miel. Nos estamos haciendo de luna de miel los dos tortolitos acá. Y van a llegar mañana en la noche, así que nada, chicas, acá estamos contentísimos de poder tomarnos 3 o 4 días libres, desconectarnos un poquito de la ciudad, del corre-corre, tomar un poco de aire fresco, de tomar aire de mar, y bueno, pues ahí vamos a ir. Así que nada, son nuestras primeras vacaciones, digamos, pequeñitas vacaciones por Semana Santa. Bueno, esperemos pasarla bonito en familia. La única que va a faltar es Victoria, pero bueno, todo no se puede ver en la vida, chicos. Así que con Victoria será en otra oportunidad. Tanto tendremos otras oportunidades que vendrá Victoria. Y bueno, ahí está, ahí vamos. Bueno, ahí vamos, Rosignano. Nos estamos yendo a la casa de playa. Aún estamos en viaje porque ha habido un accidente entre dos camiones y había una cola que no les digo, un total caos. Hemos tenido que salir de ahí para poder irnos por otra ruta, y pues iniciando también la ruta que habíamos escogido, también había un poco de había tráfico, una cantidad, claro, así como nosotros, hay muchísimos que han salido de ahí, de esa ruta, se han ido a otra ruta para poder llegar a sus destinos. Entonces, estaba el tráfico bien intenso y nada, pues estamos ya de 2 horas y todavía seguimos dando la vuelta acá por Milano, casi. Y recién vamos a ir, no sé a qué hora llegaremos, Luca. No sé. Vicente. Sí, magari. Le 5. Las 8, alle 8 ma arriveremo anche alle 10, alle 11. No, è che conosco il traffico di italiano. Bueno. Y nada, estamos ahí todavía en viaje y pues esperemos llegar tranquilos, sanitos y descansarnos. Prendo un cafecito. Cuando quieras, amigo.
chofer, mi fercio. È stato anche bueno. Dovuto prendere un bus qua, né? Perché? Ti faceva male? No, mi dava fastidio. Ma si è detto che non hai nada. No. Non c'è niente, ha detto il calcolo. Io non l'ho visto uscire. Quindi... Si è nascosto da qualche parte. Si è nascosto da qualche parte. Magari sta lì per uscire. Però stanotte mi dà un po' noia. Ah, dice Chica Luca che le stava dando fastidio il calcolo che tenía che votar, no? Entonces pues no sé, esperemos que no se enferme como se ha enfermado la vez pasada, esperemos, porque está diciendo que se ha sentido mal y ha tenido que tomar una medicina que le da el doctor. Bueno, vamos a cruzar los dedos que vaya todo bien. Manejar, me dice no, que está bien, que no tiene sueño, no tiene nada, se resiste, pero acá está su copiloto que lo quiere dar una mano. Se ríe cuando le digo acá está tu copiloto. Bueno, chicas, vamos a mal tiempo, buena cara, se dice, ¿no? Guapo más guapo, está cansadísimo después de tantas horas de viaje. La chata de Bornel. Este es un pancito, chicas. Buenísimo. Rico, rico. Y nos han dado calientito. Muy, muy delicioso. Crocantito. Estamos en esta pizzería. Que menos mal, porque es un pueblito chiquito donde casi no hay... Se llama la Giotto Pizza. Giotto Pizza. La Giotto Pizza. Aquí estamos.
Yo me he pedido un frito de pescaditos, de marisco. Luca ha pedido una pizza y nos vamos a intercambiar mitad a mitad. Muy rico su pancito. Esto se llama schiacciata di Bornese. Deli, deli. No veía las horas de llegar, chicas, porque sinceramente yo también estoy cansada. Luca dice, está rico, mejor que dejemos de comer, porque si nos llega lo demás no vamos a comer nada. ¿Qué te manca? No vi que me manca. Me hace falta, dice Victoria. Pues se quedó allá. No pudo venir porque ya saben, está trabajando y bueno, tiene que ser responsable. Y así pasa a descorrarse, porque entonces nos vamos con Victoria y después le decimos a Raisa, Raisa está trabajando. Por eso tratamos de aprovechar cuando todos descansamos, si cae el mismo día o los mismos días, así para pasarlo todo así. Chicos, buenos días. Estamos acá ya después de 7 horas de viaje. Siete horas de viaje. Que ya les dije, lo normal nos tomamos 3 horas y media para venir acá. Y miren, recién hemos hecho 7 horas. Entonces, bueno, vale la pena siempre cuando venimos para acá. Miren, chicas. Miren, chicas. ¿Dónde estamos? En el mar. Aquí estamos. Qué maravilla, hermano. ¿Verdad? Cada vez que venimos por acá nos quedamos ahí contemplando, a ver. Y la cosa como, es como una cábala para nosotros. Cuando llegamos acá nos tomamos nuestro desayuno frente al mar. Para... ¿Puedo comer mi dulce? Claro que sí, puedes comer tu dulce. Está hablando español, chicas, ¿eh? Vamos a tomar nuestro desayuno como todas las veces que venimos para acá. Nos tomamos nuestro desayuno frente al mar para contemplar esta belleza. Miren cómo está azulito, bonito. Y pues recién están llegando gente. Nosotros nos hemos despertado a las 8 porque tenemos tantas cosas que hacer, como ir a hacer compras y otras cosas más. Así que buen desayuno a todos los que están tomando desayuno. Yo le estaba pidiendo a Luca acá que camine, ¿no? Para, o sea, que modele, ¿no? Y miren, así dice, modelan, dice acá. Sembra un Robocop. Un Robocop. Cada vez que le hago una foto me hace reír, Dios mío. Mira. Viene con me, vivo o muerto. Viene conmigo, dice, ven conmigo, vivo o muerto. Para mí, más que estás haciendo tu caminata. Posso smettere? Perché... Ya. Puedo pararme, dice. Wow, qué macho. El macho de los machos, dice. El guapo más guapo. Wow. A ver, y sus músculos, ¿cómo hacen los músculos?
¿Ya te cansaste de modelar o no? ¿Ya te cansaste de modelar? Chicas, estoy vestido de estate. Bien. Está vestido de verano, muy, dice. Está vestido de verano. Está muy frío. Mucho frío. Mucho frío. Se está congelando. No, no, no fa frío. No fa frío. No, fa frío. Fa frío. No, porque... porque me dice, vamos, le digo, ¿no? Y me dice, a vestir bien, con la casaca, con el abrigo y todo. Y pues le digo, si no hace tanto frío, sigue el modelando. A ver, ¿quién contrata acá a Luca Chips? A ver, ¿alguien puede contratar a Luca para un catálogo? Para... Voy un poquito más indietro. Yo voy un poquito más atrás y ya me caigo. A ver, por favor, alguien que, un empresario o algo que quieren que modele su ropa, Luca, o sus anteojos, o sus gorritos, o sus chalecos, algo, por favor, acá este modelo no haya. Estos modelos así como él no hay, con esos pasos no hay, con esas poses no hay, así que él es el único. A ver si alguien lo contrata, por favor. Ay, me hace reír, chicas, de acá. ¿Cómo? Soy chistoso. Y es chistoso, bien chistoso, chicas, me hace reír. Bueno, ya nos hemos dado nuestro pan. Vamos a la Lidl. A hacer compras. Para andar, ¿dónde? A la Lidl. Dice, uno viene en vacaciones acá, ¿y para qué? Para que vaya a hacer compras. Dice. Hacer compras al supermercado. Al supermercado. Bueno, ahorita nos vamos a ir a hacer compras. Vamos. Vámonos. Chicas, Luca me está haciendo una foto y dice, cuando yo le veo la foto, y dice, no me muevo porque seguro me vas a decir, hazme más, y mejor ya estoy en posición. ¡Basta! Ah, excusa. Ay, Luca, soy tremendo.